Y esto es mi colección de guantes. Hola, queridísima familia de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren de verdad bien, con salud al igual que todas sus familias y que sobre todo estén en su casa. Para los que no me conocen, mi nombre es Rolfo Picciardini, soy portero claramente y me encanta hacer contenido para porteros para que todos los porteros vayamos creciendo cada vez más y aprendemos a tomar decisiones inteligentes a la hora de comprar un guante. Tenemos secciones como lo es el día de partido donde analizamos mis errores y aciertos para que ustedes no cometan mis propios errores, claro, y puedan aprender y crecer como porteros y a su vez yo ir creciendo y así podemos crecer todos como porteros y creo que es algo que si eres portero te puede servir muchísimo, así que si quieres mejorar como portero, suscríbete en este momento. Si no, pero te interesa este tipo de contenido, también suscríbete, de verdad, será un honor tenerte dentro de esta familia. Ahora, el día de hoy venimos con un video que yo creo que es el video más pedido en toda la historia del canal, que por distintas razones no había podido hacer, que es mi colección de guantes de portero. Esta colección se ha hecho a lo largo de todos los años. Yo soy portero desde que tengo memoria. Y también vale la pena recalcar que ha habido muchísimas bajas a lo largo de estos años. Como bien habrán visto o si no, durante diciembre se hizo una campaña hecha por mi amiguísimo Eugenio Monroy de la Academia y Tienda Alone and Insane, que si la quieren ir a checar les voy a dejar el link acá abajo, de allá de Monterrey, Nuevo León. Hicieron una campaña donde, donde las personas que tenemos la posibilidad de tener más guantes, que evidentemente no los usamos todos, se los demos a personas que necesitan guantes. Entonces me pareció una idea increíble. Yo tenía muchísimos guantes a los que no les daba muchísimo uso, así que decidí dar muy buena parte de mi colección, de aproximadamente 20-25 pares de guantes, por lo que muchos de los guantes que habrán visto en reviews o que ya hemos hecho video acerca de no los van a ver en esta colección. Así que decidí quedarme con los que más valor sentimental tienen para mí o los que más me gustan o los que más me han acomodado. Los que para mí son los mejores o los que más me gustan son los que van a ver el día de hoy. También a lo largo de este año se han incorporado bastantes nuevos. También verán caras nuevas como lo son estos Titán, ya verán algunos nuevos que vale la pena comentar. Este video va a ser un poco largo porque vamos a comentar poquito cada uno de ellos, su historia y ya está. Hay algunos que no tienen historia, hay unos que tienen una historia bastante peculiar. Así que si te interesa este video, quédate aquí porque va a valer muchísimo la pena. A mí me está encantando hacerlo. Ha sido bastante tardado incluso acomodar todo, pero creo que va a valer la pena para el resultado. Así que sin más, te invito a que te suscribas de nuevo, sígueme en Instagram como @porterología, coméntame tu colección, coméntame cuál es tu guante favorito y si incluso les gustaría ver algún video de un guante en específico, también déjame en los comentarios, creo que valdría muchísimo la pena hacerlo. Así que sin más, bienvenidos a Porterología y vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar, vamos a ir de acá para allá hasta llegar hasta la esquina. El primer guante que tenemos acá es un Nike SGT Promo, por así decirlo, con la swoosh chiquita, como lo usan los porteros profesionales en la Champions, porque no les es posible tener una más grande. Este guante no le he dado muchísimo uso, ya tiene tiempo que lo tengo, me parece que lo tengo desde hace 2 años, me lo trajo mi papá de un viaje que hizo. Los vamos a ir dejando acá abajo, así que se va a hacer un desmadre acá. Y para recoger también va a ser otro desmadre. Tenemos con este guante una joya. Es el H.O. Soccer Gota. Me parece que es del año 2014, no estoy seguro. Como lo pueden ver, está bastante ya lastimado. Bastante usado, con bastante uso. E incluso le queda bastante vida útil, me parece. La palma se erosionó muy bien. Me parece que no hubo tantos rasgos como pues, luego pasa en la palma del guante. Y es un guante que me encanta. Yo creo que es uno de mis guantes favoritos de todos los tiempos. El fit del guante me parece lo mejor que hay. Es un corte roll negativo con látex entre los dedos. A mí me gustaba muchísimo. La verdad, el Gota de H.O. Soccer me parece uno de los mejores guantes jamás creados, a mi parecer. Y espero que algún día lo vuelvan a sacar porque es una maravilla, me parece. El siguiente estamos hablando del Titan Alien, que bueno, me lo mandó la marca Titan hace poquito y me llevé una no tan buena sorpresa, vaya. La verdad es un guante también muy grande, yo lo pedí 11 y me queda gigantesco, pero lo veo muy tosco. Incluso ya tendremos su review a fondo, pero me pareció demasiado
amplio, incluso puedes jugar sin muñequera, pero está, no se puede, o sea, no existe manera. Estéticamente me parece increíble, la palma incluso se siente súper bien, súper suave, pero la construcción del guante hace que sea muy incómodo traerlo puesto. Entonces, digo, ni siquiera los he usado, ya los usaré, espero, pero me quedan muy grandes. Y ustedes saben que cuando un guante te queda muy grande es muy incómodo usarlo. Luego, el cuarto guante que tenemos es, este tiene muchísima historia, es un Adidas Classic Pro. Este guante me parece que salió en el año 2016, si mal no recuerdo. Y hice la gran mayoría de mis partidos en Cruz Azul, en la sub-13. Jugué con este par de guantes. La verdad, me encantan. Me traen unos recuerdos increíbles. Y yo creo que ha sido de mis guantes favoritos a lo largo de los años. Porque estéticamente no me parece muy increíble. Y tampoco técnicamente hablando, la muñequera a la vez medio chafa. El dorso realmente es puro látex, pero me acomodó muchísimo. Es un guante armado y no armado. La verdad es que si los pudiera usar otra vez, sería feliz. El guante de la marca SP, marca española. El guante Chaos, que es un guante que no le he dado mucho uso, pero me pareció bastante interesante. De hecho, se parece mucho al Titán en cuanto a construcción, que es una pura pieza de textil, un poco tosco me parece. Pero el guante Chaos está mucho mejor trabajado. Es decir, esto sí te aprieta bien la muñeca y no como el otro que te baila muchísimo. El guante que sigue es el Adidas Predator Pro o Predator Pro del año 2019 en su versión corte negativo con la palma URG 2.0. Este guante estéticamente me encantó, lo compré en Football Motion de Barcelona. Tengo buenos recuerdos con ellos, jugué mucho de la temporada pasada con ellos. Me parecen muy buenos, tenemos muchas reviews de los Adidas Predator, así que también se los voy a dejar acá abajo si las quieren ir a ver. Pero es un guante que estéticamente y en cuanto a su rendimiento me encanta. Como bien saben, probablemente es uno de mis guantes favoritos, el Adidas Predator Pro del año 2019. Y bueno, llegamos al Predator Pro del año 2020, Predator Pro 20 corte híbrido. El corte híbrido en Adidas yo creo que ha sido mi corte favorito de siempre, me encantó, o sea, cuando lo probé me fascinó. El guante de hecho me gustó la sensación que produce, pero me gasté mucho dinero y se rompieron al primer uso. Si ven la review que la saqué hace poco, hace como 3 meses, es que con la cuarentena ya se me va la noción del tiempo, fueron de los últimos guantes que usé antes de esto, chéquenlos. Y en el primer uso se me hicieron 2 hoyos, me habían estado gustando bastante. La palma, bueno, es la URG 2.0 y estéticamente son increíbles, o sea, súper agresivo, me encantó, pero me llevé una muy mala experiencia y quedé bastante decepcionado. Me gasté mucho dinero en estos guantes, ¿sabes? Luego, el guante que sigue es el Adidas Predator Pro, también del año 2019, con palma URG 1.0. Este guante no le he dado tanto uso, pero me quedó un poco grande, no sé por qué. Este también es versión 2019, pero es la versión anterior. Luego salió esta versión, que parece que no tiene muchas diferencias, pero en cuanto al dorso sí hay bastantes diferencias. A mí me acomodó más este, pero este no me disgustó. Este es con la palma URG 1.0, que es mi palma favorita. No dura ni madres, es cierto, pero agarra como ninguna. Entonces yo creo que de agarre es la mejor que existe. Estamos con los Rinat Fenix. Es un guante que se ha hablado muchísimo de ellos aquí en México. Es un guante bueno, es un guante económico. Entonces yo creo que la relación calidad-precio es excelente, pero me parecen mucho mejores muchos de los que hemos visto. Esto lo usé en el Keeper Combat del año pasado, que es yo creo el video es de los videos más vistos en el canal. Vayan a verlo, el video del Keeper Combat, solo busquen en YouTube Keeper Combat Porterología y me trae muy buenos recuerdos, así que buen guante. Luego tenemos estos guantes que me encantan, son los Adidas Predator Pro. Como pueden ver, tengo muchos Predator Pro el año pasado porque me encantó ese guante, el Prime Knit, y la construcción con la palma me pareció buenísima. Estamos hablando de los Manuel Neuer, de la versión que salió de Manuel Neuer, que es como un mapa de calor más o menos. Es lo mismo que esto, pero en diferente color. Este color me encantó, de hecho los usé mucho, los desgasté bastante. Luego llegamos a los Escudo Pro, me parece, de la marca HO Soccer, marca española. Me parecen buenísimos, la verdad me gusta muchísimo su sensación. La muñequera es lo único de lo que no soy fan, pero la construcción del guante, el corte y la palma me parece lo mejor que hay. Es uno de los guantes yo creo más equilibrados y mejor compuestos de todos los que hay. Es un guante con una durabilidad muy, muy, muy buena. Y es de la palma gama alta. Estos guantes los usan los profesionales y la durabilidad es excelente. Si pueden ver, este guante está apenas desgastado y sí los usé unos 4 meses. El escudo, este es el escudo negativo, me encantó. Y estéticamente a mí los modelos de HO Soccer me gustan mucho. Así que, ok,
Volvemos a otro Acho Soccer, estamos hablando de mi guante favorito de dicha marca, los Phenomenon Magnetic. Es un guante que me voló la cabeza, la verdad, los usé en el Alone and Insane Soccer Weekend, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenemos tres videos de ese fin de semana que nos fuimos a Monterrey a vivir un fin de semana con porteros profesionales. Los usé muchísimo y me encantaron. El grip yo creo que es de los mejores que he probado en toda mi vida, y lo que más me sorprendió es que el grip se ha mantenido muy, muy bien. La durabilidad, hasta eso bien, claramente es el guante tope de gama de Acho Soccer, el mejor que tienen, y está bastante interesante. También algo bastante diferente es que no tiene tira de cierre, y es un guante que sí se puede usar sin tira de cierre. La verdad, este guante a mí me encantó, yo creo que está dentro de mis top 3. Luego tenemos estos guantes que son una joya, una tremenda joya, que son los Adidas Ace Trans Pro Two Face. Como pueden observar, son distintas, los dos guantes son distintos. Este tiene un diseño bastante raro, de un tigre y unas cosas medio extrañas, como si fueran unos tatuajes. Está increíble, de hecho son talla 12, los agarré en Pro Direct Soccer en un Black Friday, súper baratos, y solo quedaban talla 12. Estéticamente es brutal, me parece algo increíble. Acho Soccer, son nuevos, de hecho me los voy a llevar ahora que iré a una cancha a patear para estrenarlo, así que probablemente lo vayan a estar viendo pronto este. Pero es el Guerrero Pro Whiteout en corte negativo. La verdad, el color me encantó, o sea, me parece algo súper elegante el color. Luego tenemos los Rinat Egotico Quantum Pro Pink Edition. Me parece súper cómodo, es mucho más económico esto y me parece que es un muy buen guante. Lo mejor de Rinat para mí es este guante, el Egotico. Así que es un guante que recomiendo ampliamente, el Egotico Quantum Pro. Luego tenemos este par de guantes que lo acabo de comprar. Es viejísimo, evidentemente, es una Adidas Response Pro. No estoy seguro de qué año, debe de ser por ahí del 2011. Se ven súper interesantes, la verdad. Es el guante Response, los que utilizaba sobre todo Peter Sech. Este es el Adidas Response Pro de el año, no sé qué año, 2012. Luego nos vamos a la marca Elite Sport, que Elite Sport aquí en México está bastante fuerte. Es un guante, este es el Neo Red, Elite Neo Red. Yo también tenía el Neo Aqua, pero el grip de los Neo Aqua no me gustó. Y este es algo completamente diferente. El grip de estos guantes me parece buenísimo. Y la durabilidad de Elite sabemos que es excelente. De verdad que es muy, muy buena, las mejores que hay. Es un guante también de mis favoritos, yo creo, de esta colección que uso actualmente. Este guante lo uso seguido. Luego tenemos este guante, otros Adidas Predator Pro del año 2019 en corte híbrido con la Palma ORG 1.0. Pero con la peculiaridad de que estos guantes eran de Sebastián Jurado, el portero de la máquina cementera, la poderosísima. Eran de Sebastián Jurado, pero los conseguí por ahí. El gran Eder, bajo los tres palos, me ayudó a conseguirlos. Él, como yo, está ya 11. Así que estaría buenísimo grabar algo con Jurado. Estos guantes les tengo mucho cariño porque con ellos, además de que son de Jurado, con ellos jugué la Copa Fortaleza, que actualmente estoy reproduciendo aquí en el canal, que ganamos, ya les dije el spoiler, pero tuve muy buenos partidos con estos guantes. Luego tenemos los RG Bionix. Es un guante que me sorprendió muchísimo, de una marca que yo no tenía ni idea de que existía, y la trajo a México a Alone and Insane de la mano de Eugenio Monroy. Pero este guante también me sorprendió muchísimo. Es de los pocos, al igual que los Phenomenon, que podría yo jugar sin tira de cierre. El grip y la palma me pareció muy buena. Es un guante interesante, lo usé bastante y la durabilidad es bastante buena. Yo creo que lo habré usado un mes completo seguido, tres días a la semana en mi cancha, que si no la conocen es una basura, por decir una palabra bastante decente. Luego tenemos estos guantes que yo creo que son los guantes junto con los Integrity más viejos que tengo. Son los Ulsport Aquasoft. Eran de mi papá, los usaba mi jefe mucho. Mi jefe es portero también y está ya 11 también. Es unos guantes rarísimos, pero están hechos hasta de licra y bastante interesante. Lo que pasa es que es un corte flat, nada pegado a la mano, te suelta muchísimo por la licra que tiene acá abajo, por lo que no me resultó muy muy cómodo usarlos. Pero yo creo que estos son una tremenda joya, así que los guardaré. Luego tenemos a los Reusch Attract G3 Fusion Evolution Negative Cut. Este guante me encantó también. La palma creo que está demasiado trabajada, a mi parecer. Son unos compuestos bien extraños, no tan natural como me gustan a mí más, pero me pareció muy muy buena. El grip es muy bueno y la durabilidad hasta ahorita va muy bien. Ya estamos en las últimas dos filas, ya me está empezando a cansar la espalda, pero esto está muy divertido. Luego tenemos este guante que yo creo que en mis inicios del canal, este fue el video más visto con 30,000 views. La verdad, yo estaba súper emocionado.
Es el Mercurial Touch Elite, me parece que se llama. Hace mucho no los pongo ni nada. Es la primera generación, la que se rompía luego. Luego, esta yo me la rompió mi papá cuando se los intentó poner. Ni siquiera los he usado nunca, porque no me siento nada seguro usándolos. Pero es un guante para el recuerdo. Me parece que la nueva versión ya está mejor. De hecho, ya compré una, pero la compró un amigo en una tienda que encontró un outlet y no me los ha podido dar. Así que, Rodrigo, si estás viendo esto, manda mis guantes, por favor. Luego tenemos los F3, los Cells F3 Aqua Campione, que ya vimos en el video pasado. Si no has visto la review, es un guante que me encantó, lo mejor que he probado en mi vida, sin duda. Estéticamente me parecen feos, pero técnicamente y de manera, bueno, hablando del rendimiento, me fascinaron. Es un guante, wow, me encantó. Yo creo que estaré probando mucho más de esta marca porque se ve que hacen las cosas súper, súper bien. Luego tenemos los Puma Future, que están muy buenos, la verdad. Es un guante súper minimalista. Uf, bien. Y de hecho, estas injerciones de silicona le meten algo de armado al guante, como si fuera el Mercurial Touch Elite, pero mucho mejor hecho. También no tiene tira de cierre y lo podría usar. Yo creo que menos que los otros dos pares. Solo tiene un cierrecito que no sirve de nada. Pero con buen vendaje sí los he llegado a utilizar en partidos y no me han causado problema alguno. Luego tenemos este guante que compré por necesidad, que es el Adidas Predator Pro Finger Safe. Yo de chico, cuando jugaba en Cruzul, usaba muchísimo Finger Safe de Adidas, el Ace Trans Pro del 2016, del 2015 me parece, sí, del 2015. Me encantaba y no había vuelto a utilizar Finger Safe hasta estos, y el Finger Safe de Adidas, a mi parecer, es el mejor que existe. He probado varillas de Reush, he probado varillas de Elite, he probado varillas de Rinat, y no me gustan. Esta es la única varilla que me siento cómodo usar. Luego tenemos, ya por acabar la penúltima línea, estos Adidas Ace Trans Pro del año 2000, estos sí 16, los otros eran del 17. Es el guante Adidas que menos me ha gustado. No sé si me salió mal, la palma me salió jodida, no agarra ni madres. Se me acartonó rapidísimo. Nada más lo guardo porque así tengo todas las generaciones de los Adidas Ace Trans Pro y de los Predator Pro, así que por eso los guardo. Bueno, tenemos acá, para empezar la última línea, los Rinat Gótico Quantum Pro Gold Edition. Tenemos una review también, que guardo bastante, con bastante cariño estos guantes, porque con ellos jugué mi último nacional sin saberlo el año pasado en Monterrey. También es un videazo. Ese es mi video favorito de todo el canal, que fue mi participación en el nacional del año 2019. Y los jugamos con estos guantes, que nos hizo favor de mandarlos uno Keeper Shop, de mi gran amigo Pablo Aranda. Luego tenemos estos guantes, que es la generación, me parece, 2017, la última generación de los Adidas Ace Trans Pro. Es la misma que la de los Two Face, pero mi amigo de Goalkeeper's Kingdom, Gabo, me hizo favor de vendérmelos porque me gustó muchísimo este par y no había tenido la posibilidad de usarlos tanto. Así que estos son talla 11, me quedaron súper bien. Un guante bastante interesante. Dicen roster, no sé por qué los habrán personalizado, así es como una estampa. Y ya casi para terminar, tenemos lo que es el Reush Pure Contact, primera generación G3 Fusion. Es un guante que me gusta muchísimo. Le di un muy, muy buen uso. Lo usé bastante. Es un guante que a mí me acomodó bastante. Incluso más que la segunda generación. Un guante bastante revolucionario para Reush. No, Reush no estaba acostumbrado a sacar estas cosas. Pero es un guante que me gustó mucho. Es de las primeras reviews que tenemos. Yo creo que es de los primeros guantes del canal que vimos. Los compramos en Keeper Sport cuando iba en primero de prepa. Y ya casi para terminar, tenemos este par de guantes, que son unos Puma Puma One 1. Pero están firmados por José Jesús Corona. Yo también tuve estos guantes y los usé mucho, pero se los di a Eugenio para que los regalara. Es un guante muy bueno, pero este está firmado por Michui. Y ya para terminar, tenemos el guante más viejo de la colección, que está hecho un cartón y que si lo toco se va a romper. Pero es el Rinat Integrity. Eso es viejísimo, yo tendría 8 años cuando me los dio mi papá. Pero me encontré al Cruz Azul en el Melía Azul en Ixtapa cuando tenía esa edad y llevaba mis guantes para jugar. Y esperé como 2 horas en el túnel para que salieran los jugadores y me lo firmó Corona y Josgaard. Mira, les voy a ver si se alcanza a ver. Pero no creo que se alcance a ver. Ahí está la firma de Josgaard y aquí está la firma de Corona. Es un guante que también guardo con mucho valor sentimental porque me recuerda a muchas cosas de cuando era niño. Pero ya están jodidísimos, ya están bien rotos. Se acabaron los guantes, todos están ahí tirados, tengo que recoger mucho. Oigan, pues muchísimas gracias por estar acá, por verlo. Yo creo que se nos alargó bastante el video. Llevamos un buen rato grabando.
Pero espero que lo hayan disfrutado. La verdad, hay cosas súper interesantes en esta colección. Déjenme en los comentarios sus wands favoritos de mi colección. Sus wands favoritos, claro. Y si les interesaría ver más acerca de algún guante específico. También estaría bueno hacer este video una vez al año. Porque cambiará mucho dependiendo el año. Así que muchísimas gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas de nuevo. Revisamos un buen de guantes. No los conté, la verdad. Pero gracias por estar acá. Te mando un abrazo gigantesco. Suscríbete al canal, por favor. Y sin más, muchísimas gracias. Les mando un abrazo gigantesco. Espero estén de lo mejor. Síganme en Instagram. Tengo dos, mi personal y el de Portología. Uno es @Portología. @RodolfoPichardiniV. Así que nos vemos la siguiente semana.